Bienvenido a un video de Rockstar Chef. Hoy vamos a preparar un delicioso risotto de mariscos. Quédate, que el video está para chuparse los dedos. Vamos a empezar nuestra preparación picando los vegetales para nuestro sofrito. Lo primero será un poco de cebolla. Esta, ya sabes, tiene que ir picada muy finamente. Que esto, pues ya sabes, es parte de nuestro sofrito y es una base muy importante que le dará bastante sabor a nuestra preparación. Yo con esta porción de cebolla digo que está súper bien, es un cuarto. Igual manera, pues la cebolla que yo tengo es un tanto pequeña. Y ya sabes, esto también depende de qué tanta porción de risotto vayas a preparar. Otra de las bases muy importantes para darle sabor a nuestra preparación será el ajo. Que este, ya sabes, el hack de aplastarlo para poder pelarlo de una forma más sencilla. Así retiramos muy fácil la cáscara. Y este de igual manera se irá pelado y bien picado finamente. Este igual, cuando esté bien picado finamente, lo vamos a reservar con la cebolla. Y para darle un toque diferente a esta receta, yo estaré usando un poco de jitomate. Este vamos a irlo cortando poco a poco. Y también vamos a tratar que quede lo más fino posible. Y de igual manera vamos a retirarle todas las semillas. Yo no soy partidario, no me gustaría encontrarme alguna semilla de este jitomate en el guisado. El jitomate, para que te quede finamente, o digamos, bueno, no finamente, digamos una porción tanto pequeña, es primero sacar este tipo de tiras con nuestro jitomate. Y estas las vamos a hacer un tipo de cuadrados. Hay que tratar que nos queden lo más parejos posibles. Y una vez los tengamos listos, vamos a reservarlos con el resto de nuestros vegetales. Bien, ya listos nuestros vegetales, bien picados y todo, es tiempo de cocinarlos. Así que en una pequeña olla vamos a agregar un chorro de aceite. Y primero estaré agregando la parte del ajo y la cebolla. Estas vamos a irlas sofriendo ligeramente hasta que se queden con un color dorado. Ya que veas que están dorados nuestra cebolla y el ajo, agregaremos el jitomate, que este igual aportará bastante sabor, y vamos a freírlo y poco a poco irá sacando sus jugos, que esto será una parte muy importante para esta receta. Este será el punto donde agregaremos nuestro arroz. Recuerda que este es un arroz especial para el risotto. Puede ser un arroz arbóreo o vialone. Así lo puedes encontrar en el súper. O simplemente puedes preguntar por un arroz para risotto y ellos ya te indicarán cuál es el que te funciona. Este, ya sabes, hay que sofreírlo ligeramente. Y también aquí será un punto donde agregaré una de mis especias favoritas, que le va a venir muy bien a esta receta, que será un poco de pimentón dulce. Este va a ser importante moverlo rápidamente para que no se nos queme, ya que si se quema va a amargar nuestra preparación. Lo estás viendo, esto es cosa de unos cuantos segundos. Y agregaremos un poco de vino blanco. Yo sé que estarás pensando, el risotto va a ser de mariscos. Bueno, yo voy a usar en esta ocasión este mix de mariscos que encontré en el súper. Trae variedades, trae mejillones, pulpo picado, camarón, calamar y un poco de surimi. Que esto también es por practicidad, para ahorrarnos tiempo de limpiarlos, picarlos, cocerlos aparte. Entonces, esto te conviene como hack para cocinar una receta fácil y rápida en casa, para ahorrarte un poco de, pues sí, digamos, tiempo y también en cierta forma dinero. Pagué aproximadamente unos 250 pesos por el paquete y trae alrededor de un medio kilo. Este, ya en este punto lo agregamos y poco a poco irá soltando sus jugos, sus sabores, los mariscos, que esto le aportará demasiado sabor a nuestra preparación. Ya que veas que se evaporó la mayor parte de nuestro vino blanco, vamos a agregar caldo, que en esta ocasión yo estoy usando un caldo muy similar al que hice para preparar los takoyakis. Que si aún no has visto el video de los takoyakis, te recomiendo vayas a verlo. Y eso sí, recuerda que la cantidad de caldo que vamos a usar para preparar el risotto va a ser aproximadamente una taza de arroz para 3 de caldo. O bueno, más bien una proporción de 1 a 3.
Entonces esto quiere decir que vamos a multiplicar por 3 el porcentaje de arroz que usemos para la preparación. Vamos a ir agregando nuestro caldo cada que veamos que se va evaporando, disminuyendo la cantidad que tenemos. Esto igual recuerda porque es para ir controlando la cocción de nuestro arroz. Recuerda que el caldo al momento de agregarlo debe de estar caliente. Esto para que no le tome más tiempo a nuestra preparación y no baje la temperatura al momento de estarla preparando. Llegado el punto donde nuestro arroz está cocido, vamos a agregar sal, unos cubos de mantequilla y le vamos a rallar queso parmesano, que este ya sabes que también es parte importante para darle esa textura cremosa y deliciosa a nuestro arroz. Y bueno, también, como bien sabes, es una parte muy importante que aporta mucho sabor, esta parte de umami y un toque salado a la preparación. Ya por último vamos a agregarle un poco de pimienta negra recién molida. Vamos a mover para acremar nuestro risotto. Digo, la forma más tradicional para los italianos es ir moviendo así la olla y haciendo este tipo de movimientos, como si estuviéramos salteando la preparación. Poco a poco te vas a ir dando cuenta cómo cambia la consistencia de este risotto, que ya sabes, estamos buscando esta parte cremosa. Que también, si no quieres hacer ese tipo de movimientos clásicos que te mostraba, se puede hacer simplemente de una forma envolvente con ayuda de alguna cuchara o miserable. Esto trata de hacerlo de forma, pues digamos, un tanto delicada para no desbaratar los mariscos y el arroz. Es tiempo de servir nuestro delicioso risotto. Entonces vamos a agarrar varias cucharadas. Esto igual trata de tomar la mayor variedad de mariscos que te sea posible en una cucharada. En cada cucharada, mejor dicho. Vamos a ir poniendo una montaña. Y ya sabes, para hacer que se expanda por todo el plato, vamos a levantarlo un poco y simplemente vamos a golpearlo por la parte de debajo. Para darle más presentación, yo le estaré poniendo por arriba unos mejillones. Que estos igual los estoy sacando de la misma olla donde preparamos el risotto. Vamos a tomar nuestro queso parmesano con un rallador y vamos a sacar unas láminas de parmesano, que estas igual vamos a usarlas para decorarlo. Digo, esta es una decoración un tanto sencilla, pero ayuda mucho porque recuerda, de la vista nace el amor en la comida. Y ya por último le vamos a rallar un poco más de queso parmesano. Este vamos a repartirlo por toda la parte del plato, de nuestro arroz. Y está listo para comerse. Y ahora sí, tenemos listo nuestro delicioso risotto. Ya sabes, tiene un mix de mariscos muy rico, una textura súper cremosa, deliciosa. Ya sabes, una comida 10 de 10. ¿A poco no se te hace agua la boca? Y bueno, después de un rato tenemos listo este delicioso risotto de mariscos. Que ya sabes, es una preparación un tanto más fácil y rápida por la cuestión de que estamos usando los mariscos que te comentaba en el video. Que eso nos va a ahorrar bastante tiempo. Y bueno, en promedio, ya sabes, esta preparación te va a llevar entre que pica la verdura, la cocción y demás, alrededor de unos 30-35 minutos. Y créeme que vale mucho la pena. Pero ya, mucho texto, vamos a probarlo. Digo, yo voy a tomar un buen bocado, llevándome, obviamente, arroz y tomando una variedad de mariscos. Créeme que vale totalmente la pena preparar este platillo. Digo, obviamente, también si eres un fan de comer mariscos, esta, pues sí, digamos, esta forma, esta versión de comerlos es algo diferente, pero una manera muy rica. Digo, bien te comentaba, este mix que yo usé de mariscos trae calamar, trae camarón, pulpo, mejillones y un poco de surimi. Que bueno, también tú lo puedes ir sustituyendo.
cambiando las porciones o la proporción del marisco que más te guste, o también puedes omitir los que no te gusten. Esto, pues ya sabes, es a tu gusto, ya a tu gusto, a tu preferencia. Y bueno, coméntame, ¿cuál es tu marisco favorito? Otro punto muy importante durante la preparación es la cocción de nuestro arroz. Digo, lo más tradicional es tener un grano de arroz al dente, que digamos lo muerdes y aún sientes como un pequeño tronido, vamos a decirlo así, o que muchas personas suelen decir que es un arroz que está crudo, pero realmente no lo es tanto así, porque solo es para darle un poco más de textura, sabor. Pero igual tú lo puedes cocinar así totalmente a su perfección, al 100%, digámoslo, ya que no tengas esta textura, o déjalo en ese punto. Ahora sí, eso va a depender de ti. Son, pues sí, digamos, cuestiones culturales que van cambiando de acuerdo, pues, a cómo va comiendo cada una de las personas en las diferentes partes. Este platillo también tiene un toque muy sutil, como lo mencionábamos durante la preparación del pimentón, que también es muy importante no abusar de este porque puede ser un sabor muy abrasivo, demasiado fuerte para la boca y le puede quitar todo el balance al plato. Y también muy importante, recuerda al momento de agregarlo, mezclarlo muy rápido y agregar un líquido, que en este caso fue el vino, esto con la función de evitar que vaya a amargar la preparación. Para acompañar el risotto, yo te recomiendo mucho un vino blanco, digo, de preferencia un vino que sea ácido, esto para cortar la parte grasa que tiene este platillo. Digo, puede ser de preferencia una uva Sauvignon Blanc o incluso un Albariño, que son, como digamos, unas variedades muy ácidas que a mi gusto quedan muy bien y balancean bien el platillo al momento de acompañarlo. Y esto fue todo por el video de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.